salón, bendiciones, bendiciones a cada uno de los hermanos que se conectan, a toda la audiencia de algo nuevo para ti, así como también a todos los hermanos de Teshuba TV. Estamos contentos que siga acompañándonos en esta uh, grande aventura que tenemos de el, la historia del cristianismo. Hemos estado viendo ya durante varias semanas uh, la historia del cristianismo, cómo el cristianismo ha ido avanzando, cómo ha llegado hasta los tiempos de... Constantino, hemos visto un poquito la influencia de Constantino y el daño que en sí el, el daño que en sí hizo a, hizo a la Iglesia, uh, el Imperio de Roma y Constantino. Así es que uh, acuérdense, toda la información que estamos presentando no es para atacar a nadie, sino estamos con el, el, la, simple, la simple idea de, uh, de decirle a las personas hay una historia, hay que revisarla. Hay que, hay que ver cuál es la historia en sí de nuestro sistema de creencias para después hacer una auditoría y entonces poder ver dónde estamos parados. Aquí no se trata de decirle usted está mal, yo estoy bien. Acuérdese, yo, yo he llegado a un punto en donde he aprendido a través de mis maestros que la verdad no se defiende, la verdad simplemente se enseña, se predica. Y la gente sola va a tomar sus propias conclusiones basada en la evidencia, basada en la ayuda del, del Ruach, del Espíritu. Y así es que uh, no tenemos por qué estar constantemente uh, defendiendo la idea, defendiendo nuestras posiciones, diciendo yo estoy bien, ustedes están mal, uh, porque no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a ser facilitadores, a ser uh, maestros que enseñen la palabra y nada más. Así es que familia gracias por conectarse gracias por ser parte de este tiempo de, de, de estudio y hoy tenemos un tema bien interesante hoy vamos a hablar un poquito acerca de la, la uh, el conflicto arriano que, que, que es el conflicto arriano y el concilio de nicea uh, vamos a ver un poquito más en detalle estas cosas acuérdense que vamos entrando ya a ver lo que lo que son los concilios y, y vamos a estar Habiendo mucha mucha más información, mucha más cosas que, 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 que son, son bien interesantes, la verdad, y son parte de la historia. Están ahí para nosotros, para poderlas ver. Estamos en un tiempo en donde la tecnología ha crecido a un punto en donde usted pone literalmente, pone en Google, usted puede pone concilio de Nicea y le va a salir toda la información. Usted pone... Constantino le va a salir la información. Usted pone Iglesia Católica, le va a salir Padres de la Iglesia, le va a salir. Aquí la idea, aquí la cosa es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a indagar y a estudiar? Porque por información no, va, no, no, no paramos. Información no paramos en cuanto al Shabbat. ¿Dónde empezó el Shabbat? Usted se va a encontrar un montón de videos de obispos católicos. De obispos de la iglesia católica, en donde dicen nosotros, la, con la autoridad de la iglesia, fuimos los que establecimos el domingo como día de adoración, uh, y, y aún en contra de las escrituras que establecen que el sábado, el Shabbat, es el día de descanso puesto por Dios. ¿Okay? Si no me cree, búsquelo, búsquelo por ahí, vaya a YouTube, vaya a Google y ponga uh, videos de obispos hablando del día del, del día de, del día domingo, y usted se va. Usted se va a sorprender de la gran cantidad de información que hay. Por eso le digo: aquí son, no se trata de uh, qué, cuánta información hay, sino qué tan dispuestos estamos a buscar y a lidiar con la información que encontramos. Así es que vamos a empezar entonces con el tema de hoy: que vamos a hablar un poquito acerca de uh, Arriana a y el concilio de Nicea. Y para empezar, fíjense lo que dice aquí. Dice aquí. Uh, dice. Y creemos. Este es el credo. Por cierto, este es el credo de la iglesia o del concilio de Nicea. Que si usted lo busca, es el que es el credo de la iglesia católica. Pero este es el creo que es este, El credo que uh, la resolución que salió después del concilio de Nicea. Dice, y creemos en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Credo de Nicea. ¿Ve? Este es el credo de Nicea. Ahora vaya y busque el credo de la Iglesia Católica y usted se va a dar cuenta que es el mismo con algunas cositas de más, pero en esencia es el mismo. Desde sus mismos inicios, la iglesia había estado envuelta en controversias teológicas. En tiempos del apóstol Pablo, fue la cuestión de la relación entre judíos y gentiles. Después apareció la amenaza del gnosticismo. Todo esto ya lo estudiamos. Uh, usted puede buscar en los videos anteriores, pero todo eso está ahí. Uh, la amenaza del gnosticismo y de otras doctrinas semejantes. En el siglo III, cuando Cipriano era obispo de, Car de Cartago de Cartago, se debatió la cuestión de. La restauración de los caídos, ahí donde vemos que empezaron uh, en esencia las uh, uh, indulgencias, uh, lo vimos hace un par de semanas. Uh, todas estas fueron controversias importantes y a veces amargas, pero en aquellos casos había dos factores que limitaban el factor de las contiendas. El primero era que el único modo de ganar el debate frente a los contrincantes era la fuerza del argumento o de la fe. So, fíjese, porque aquí hay un cambio, aquí nos empieza a decir, dice, antes uh, la, la forma de, de arreglar los, 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 los debates era que el aumento de la, del argumento, que alguien tuviera un argumento más, más fuerte o, o la fe, eran las dos formas de ganar el argumento. Siempre ha habido debates. Uh, la iglesia... Uh, los judíos con los gentiles, hay un concilio de Nicea donde se establecen: bueno, esto es lo que se va a hacer, uh, y a, a través del tiempo ha habido debates, pero siempre ha estado el argumento y siempre la fe. So, ahora vemos que aquí dice: cuando dos bandos diferían en cuanto a cuál de ellos interpretaba el evangelio correctamente, uh, no era posible acudir a, la, a las autoridades imperiales para zanjar las diferencias. El segundo factor que limitaba el alcance de las controversias es quienes estaban envueltos en ellas. Siempre tenían otras preocupaciones, además de la cuestión que se disponía. Pablo, al mismo tiempo que escribía contra los judaizantes, se dedicaba a la labor misionera y siempre estaba expuesto a ser encarcelado, azotado o quizás muerto. Tanto Cipriano como sus contrincantes sabían que la persecución que acababa de pasar, no era la última, y que por encima de ambos bandos también estaba el imperio. Que en cualquier momento podía desatar una nueva tormenta. Y lo mismo puede decirse de los cristianos. En el segundo. Que el segundo. En el siglo segundo discutían acerca del gnosticismo. Pero. Oiga aquí. Porque aquí es, donde, aquí es donde está lo bueno. Dice. Pero con el advenimiento de la paz. De la iglesia. Las circunstancias cambiaron, ya el peligro de la persecución parecía cada vez más remoto y por tanto, y por tanto se sentían con más libertad de proseguir el debate. Oiga, porque dice aquí, mucho mucho más importante, sin embargo, fue el hecho de que ahora el Estado o sea, el Estado romano, el imperio romano. Mucho más importante, sin embargo, fue el hecho de que ahora el Estado estaba interesado en que se resolvieran todos los conflictos que pudieran aparecer entre los fieles, entre los creyentes. Constantino pensaba que la iglesia debía ser el cemento del imperio y, por lo tanto, cualquier división en ella le parecía amenazar la unidad del imperio. Por lo tanto, ya desde tiempos de Constantino según, be, be, según veremos en el presente capítulo El Estado comenzó a utilizar su poder Para aplastar las diferencias de opinión Que surgían dentro de la, dentro de la iglesia so, ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Siempre han existido debates Y siempre había el argumento más fuerte El que era el que ganaba Pero ahora con Constantino en el poder Él creía que el cristianismo era el cemento del imperio, era, era, era lo que mantenía. Y, y por lo tanto, cualquier división que hubiera dentro de la teología, dentro de la doctrina, cualquier división que, que, que hubiera, iba a ser aplastada por el imperio ahora. Y aquí es donde encontramos algo interesante, porque uh, dice aquí, dice, es muy... Es muy probable que tales opiniones disidentes de, de veras hayan sido contrarias a la verdadera doctrina cristiana y que por tanto hayan, hayan hecho bien en desaparecer. Pero el peligro estaba que en lugar, oiga, que en lugar de permitir que se descubriera la verdad mediante el debate teológico y la autoridad de las escrituras, muchos gobernantes trataron de simplificar este proceso sencillamente decidiendo. Que tal o cual partido estaba barrado y ordenándole callar. So, dice. Eh, había muchas cosas que, 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 que era lógico. Tenían que desaparecer porque estaban mal. Y, 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 y estaba bien que desaparecieran. No, no, no eran buenas. Pero el peligro estaba que. En lugar de descubrir la verdad. mediante el debate teológico. La atrayendo a las, las escrituras. y ver. ¿Qué argumentos realmente eran de peso y de validez? Ahora Roma y los gobernantes decían, ustedes están mal y se callan porque no nos conviene y, y mandaban a callar a la gente uh, que, porque no les convenía hablar. ¿Qué es lo que sucede hoy? Cuando alguien está hablando en contra del sistema, cuando alguien está hablando en contra de las doctrinas, cuando alguien está hablando en contra de lo que rige el, el sistema tradicional de este tiempo. Te mandan callar, te corren de la iglesia, te sacan. ¿Por qué? Porque es algo que está en el ADN de, 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 del sistema. ¿Okay? So, dice, el resultado fue que en muchos casos los contendientes, en lugar de tratar de convencer a sus opositores o al resto de la iglesia, trataron de convencer al emperador. Pronto el debate teológico descendió al nivel de la intriga política. Particularmente en el siglo IV, según veremos en la próxima sección de esta historia. So ahora ya no se trataba de un debate teológico con las escrituras, sino ahora los debates eran con el emperador tratando de a, convencerlo. Y ahora eh, lo, los debates que tenían que ser teológicos en cuanto a la escritura, ahora tenían un tinte político para ganar el favor del emperador o ganar la autorización del emperador. So, ahora la iglesia se está yendo de lo que era el camino espiritual de las escrituras a un camino político y por eso es que durante la época de los cruzados o de las cruzadas los uh, los uh, caballeros templarios tenían un tenían un poder tremendo, ¿por qué? Porque el cristianismo se volcó hacia el poder y era un movimiento político. ¿Por qué usted cree que Roma Roma es un, un país que tiene su ley, que se rige solo y está. Es, es un país solo, solo. ¿Y dónde está la sede de la iglesia católica? En Roma. Dice: Todo esto comienza a verse en el caso de la controversia arriana, que comenzó con un debate local creciendo hasta convertirse en, un, en una seria disensión en, que, en la que Constantino creyó que debía intervenir. Y poco después de una serie de intrigas políticas, pero si nos percatamos del espíritu de los tiempos, lo que ha, lo que ha de sorprendernos no es tanto esto, como el hecho que a través de todo ello la iglesia supo hacer distinciones sabias, rechazando aquellas doctrinas que de un modo u otro podía, ponían en peligro el mensaje cristiano. Ahora, vamos a ver un poquito de la controversia para entender, porque esto tiene que ver mucho con el concilio de Nicea. Las raíces de la controversia arriana se remontan a tiempos muy anteriores a Constantino, pues se encuentran en el modo en que a través de la obra de Justino y Clemente de Alejandría, Orígenes y otros, que son los, los primeros teólogos, como, como hemos visto, uh, la iglesia entendía la naturaleza de Dios. Según dijimos eh, en la, nuestra primera sección, cuando los cristianos de los primeros siglos se lanzaron por el mundo a proclamar el Evangelio, se les acusaba de ateos e ignorantes. En efecto, ellos no tenían dioses que se pudieran ver o palpar como los tenían los paganos. En respuesta a tales acusaciones, algunos cristianos apelaron a aquellas personas a quienes la antigüedad consideraban sabios por excelencia, es decir, a los filósofos. Los mejores entre los filósofos paganos habían dicho que por encima de todo el universo se encuentra un ser supremo y algunos habían llegado hasta decir que los dioses paganos eran hechura humana. Apelando a tales sabios, los cristianos empezaron a decir que ellos también, al igual que los filósofos de, de antaño, creían en un solo ser supremo y que ese ser era Dios. Este argumento era fuertemente convincente y no cabe duda que de que contribuyó a la aceptación del cristianismo por parte de muchos intelectuales. Pero en ese argumento encerraba un peligro. Era muy posible que los cristianos, en su afán por mostrar la compatibilidad entre su fe y la filosofía, llegaran a convencerse a sí mismos de que el mejor modo de concebir a Dios era no como lo habían hecho los profetas y otros autores escritutarios, sino más bien como Platón, Plotino y otros. Pues estos puesto que estos filósofos concebían a la, la perfección como algo inmutable, impasible y estático. Muchos cristianos llegaron a la conclusión de que tal era el Dios que hablaban las escrituras. Naturalmente para esto era necesario resolver el conflicto entre esa idea de Dios y la que aparece en las escrituras donde Dios es activo donde Dios se duele con los que sufren y donde Dios interviene en la historia. Este conflicto entre las escrituras y la filosofía en, la que se refiere a la, es, en lo que se refiere a la doctrina de Dios se resolvió de dos modos. Uno de ellos fue la interpretación alegórica de la escritura. Según esa interpretación, donde quiera que la, la escritura se refería a algo indigno de Dios, es decir, algo que se oponía al modo en que los filósofos concebían al Ser Supremo, esto no debía interpretarse literalmente, sino alegóricamente. Así por ejemplo, si las escrituras se refieren a Dios hablando, esto no ha de entenderse literalmente, puesto que un ser inmutable no habla. Intelectualmente, esto satisfació, satisfazó a muchos, pero emocionalmente esto dejaba mucho que desear. Pues la vida de la iglesia se basaba en la idea de que era posible tener una relación íntima con un Dios personal, y el ser supremo, inmutable, impasible, estático y lejano de los filósofos, no era un modo de un modo algo personal. Entonces, ¿Qué está pasando? Aquí, los primeros cristianos están tratando, o los cristianos de este tiempo están tratando de traer la filosofía. Pero los filósofos dicen: uh, es algo alegórico, es imposible que Dios hable. Ahora las escrituras encontramos que Dios está hablando y que Dios habla con sus profetas. Entonces ellos dicen, no, eso es un modo alegórico, es una alegoría. Y por eso ese es mucho pensamiento que se ha metido hasta el día de hoy. Cuando usted le pregunta a muchos cristianos, muchos cristianos siguen teniendo problemas aún con el libro de Jonás. Porque dicen, no, Jonás es una alegoría, es algo alegórico, nunca pasó. ¿Por qué? Porque es imposible que eso pase. So, ahora estamos viendo cómo el cristiano está tratando de entender las escrituras a través de la filosofía, como lo hizo Platón, como lo hizo los, uh, todos los uh, filósofos de, de antaño, y están tratando de entender la escritura a través de la filosofía, olvidándose que el espíritu da interpretación a las escrituras. So, ahora ellos están diciendo... Uh, esto se tiene que entender como algo alegórico. Y ahí, ahí, y ahí es donde está el problema, porque es, es lo que estamos leyendo aquí, que es lo que está pasando. Ah, so. Esto dio origen al segundo modo de resolver el conflicto entre la idea de Dios de los filósofos y el testimonio de las escrituras. En este segundo modo era la doctrina del logos o verbo. Según la desarrollaron Justino, Clemente, Orígenes y otros. Según esta doctrina, aunque es cierto que Dios mismo, el Padre, es inmutable, impasible, etcétera, etcétera, Dios tiene un verbo, palabra, logos o razón que, es, que en sí es personal y que se relaciona directamente con el mundo y con los seres humanos. Por esta razón dice que cuando Dios le habló a Moisés, quien habló no fue el Padre, sino el verbo. Debido a la influencia de orígenes y de sus discípulos, este modo de ver las cosas se había difundido por toda la iglesia oriental, es decir, la iglesia que hablaba griego en lugar de latín. Este fue el contexto dentro del cual se desarrolló la controversia arriana. Y a la larga, el resultado de esta controversia fue mostrar el error de ver las cosas de esta manera. La controversia, dice aquí, la controversia surgió en la ciudad de Alejandría, cuando Licinio, Gobernaba todavía en el este y Constantino en el oeste. Todo comenzó en una serie de desacuerdos teológicos entre Alejandro, obispo de Alejandría, y Arrio, uno de los presbíteros más prestigiosos y populares de la ciudad. Aunque los puntos se debatía, que se debatían eran diversos y sutiles, toda la controversia puede resumirse a la cuestión de que si el verbo era coeterno con el padre o no. La frase principal que se debatía era, era así, era así como decía Arrio. Hubo cuando el verbo no existía. Alejandro sostenía que el verbo había existido siempre junto al padre. Arrio arguió lo contrario. So aquí ahora el debate era el verbo. Y como resultado de este debate y del concilio de Nicea, Ahora va a salir la divinidad de Jesús. Y poner a Jesús como Dios. Y ahí se va acentuando el que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque ve, en el principio ellos sabían que Dios era el Dios Todopoderoso, Yahweh, el Dios Eterno. Él era Dios. Yeshua, Jesús. Fue su enviado, era el Mesías, era coexistente, sí, porque tenía una, una pre, preexistencia. Pero aquí es donde empieza todo el debate. Y aquí es el debate que hasta el día de hoy seguimos teniendo. ¿Yeshua es Dios? ¿Yeshua es Yahweh? Porque si Yeshua es Yahweh, entonces vamos a ver, vamos a seguir viendo todo esto antes de, antes de seguir entrando por ahí. Aunque esto, no, aunque esto pueda parecernos pueril, lo que estaba en juego era la divinidad del verbo, ve la divinidad del Mesías. Arrio decía que el verbo no era Dios, sino que era la primera de todas las criaturas. Nótese lo que Arrio decía, no, eh, no que el verbo no hubiera preexistido antes del nacimiento de, 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 de Jesús. En esa preexistencia todos estaban de acuerdo. Lo que Arrio decía que el verbo... Aún antes de toda la creación había sido creado por Dios. Alejandro decía que el verbo, por ser divino, no era una criatura, sino que había existido siempre con Dios. Dicho de otro modo, si se tratara de trazar una línea divisoria entre Dios y las criaturas, Arrio trazaría la, la línea entre Dios y el verbo, colocando así el verbo como la primera de las criaturas, mientras que Alejandro trazaría la línea del modo que el verbo quedara junto a Dios en distinción de las criaturas. Y aquí habla de un esquema, ahorita lo vamos a ver. Cada uno de los dos partidos tenía además ciertos textos bíblicos, favoritos, razones lógicas por las que le parecía que la posición de su contrincante era insostenible. Arrio, por una parte, decía que lo que Alejandro proponía era, en fin de cuentas, abandonar el monoteísmo cristiano, pues según el esquema de Alejandro, habían dos que eran Dios y por lo tanto eran dos dioses. Alejandro respondía que la posición de Arrio negaba la divinidad del verbo y por lo tanto de Jesucristo. Además, puesto que la iglesia desde los inicios había adorado a Jesucristo, si aceptáramos que la propuesta arriana, si aceptáramos la propuesta arriana, tendríamos o bien que dejar de adorar a Jesucristo o bien que adorar a una criatura. Ahora yo le pregunto, Bíblicamente. Bíblicamente, ¿en qué parte de la escritura, en qué versículo bíblico se nos dice que hay que adorar a Jesucristo? Si nosotros leemos todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento o el Bri allá busque un ver, busque un versículo donde diga que tenemos que adorar a Jesucristo. Busque un versículo donde Jesucristo diga, he venido para que me adoren. Él dice, he venido para que vean al Padre. He venido para que llevarlos al Padre. Todo lo que el Padre pidan, pídalo en mi nombre, que soy el mediador. Y claro, usted estará pensando el versículo, porque se le dio un nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor pero eso va a pasar en el milenio, querido hermano, cuando Jesús, cuando Yeshua venga, cuando Yeshua ponga sus pies en Jerusalén y cuando toda rodilla tenga que reconocer que Yeshua es el Mesías, que es el Rey de Israel y toda y toda gente venga a postrarse delante del Rey para rendirle adoración al Dios Todopoderoso. Pasó en los tiempos de David, la gente venía y se postraba ante David, pero no Adoraban a David, sino adoraban al Dios de David. Pasó los tiempos de Salomón, pero no adoraban a Salomón, adoraban al Dios de Salomón. Y cuando toda rodilla se doble, porque le dio un nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Es cuando él reine sobre Israel. Pero antes de ahí, ¿no vemos? Ningún versículo que diga que hay que darle adoración. So, así es que dice, uh, debemos o bien dejar de adorar a Jesucristo o adorar a una criatura. Ahora, hay cantos que usted dice, te agradezco, porque son cantos de, de, de agradecimiento, porque Yeshua hizo algo que, por nosotros, que fue acercarnos a la redención, darnos un regalo. Él es el mediador entre, no, entre Dios y nosotros. Pero fíjese lo que dice aquí. Dice... Ambas alternativas eran inaceptables y por lo tanto Arrio debía estar equivocado. El conflicto salió a la, luz, a la luz pública cuando Alejandro, apelando a su responsabilidad y autoridad episcopal, condenó las doctrinas de Arrio y le depuso de sus cargos en la iglesia de Alejandría. Arrio no aceptó este veredicto, sino que apeló a la vez a las masas y a varios obispos prominentes que habían sido... Con sus discípulos en Antioquía. Pronto hubo pro pro protestas populares en Alejandría, donde las gentes marchaban por las calles cantando los refranes teológicos de Arrio. Además, los obispos a quienes Arrio había escrito respond respondieron, declarando que Arrio tenía razón y que Alejandro, quien este y era Alejandro, que era Alejandro, quien estaba enseñando doctrinas falsas. Acuérdese, Alejandro es el que estaba diciendo que el verbo era Dios. Mucha gente se puso a favor de, de, de Arrio, uh, diciendo que el verbo era preexistente, pero el verbo no era Dios. Ahora, aquí, aquí es donde se pone buena la situación, porque aquí dice: uh, Luego, el debate local en Alejandría amenaza, amenazaba volverse una, un cisma general que podía llegar a dividir a toda la iglesia oriental. En esto. Estaban las cosas cuando Constantino, que acababa de derrotar a Licino, decidió tomar cartas en el asunto. Su primera gestión consistió en enviar al obispo Ocio de Córdoba, su consejero en materias eclesiásticas, para que tratara de conciliar a las partes en conflicto, pero cuando Ocio le informó que las raíces de la disputa eran profundas y que la disensión no podía resolverse mediante gestiones individuales, Constantino decidió dar un paso que había estado considerando por algún tiempo, convocar a una gran asamblea o concilio de todos los obispos cristianos para poner en orden la vida de la iglesia y para decidir acerca de la controversia arriana. Y aquí es donde nace el concilio de Nicea. ¿Qué es lo que provocó el concilio de Nicea? Un debate acerca de la di divinidad. De el Mesías, qué interesante, y esto déjenme decírselo, porque qué interesante que ahora, dentro de las raíces hebreas, la división más grande que hay es el grupo que dice: Si tú no dices que Yeshua es Yahweh, estás mal, y el grupo que dice: ya, uh, Yeshua es preexistente, Yeshua es divino, tiene su divinidad, pero Yeshua no es Yahweh. Y ahora son las dos controversias más grandes. ¿Habrá un concilio prontamente? ¿Para poner en orden todo esto? Se levantará, se levantará un Constantino para poner en orden uh, estas dos masas que hay. Fíjese el debate más grande que hay. Al punto en el cual, si tú hay, hay, hay grupos en, el que, en los que dicen, si tú no dices que Yeshua es Yahweh. No puedes tener comunión conmigo, no podemos no podemos tener comunión, no podemos juntarnos, no podemos tener compañerismo porque tu doctrina es erra, er, er, errada, errónea. Vamos a seguir, y ahorita 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 llegamos a un punto. Así que el Concilio de Nicea el concilio se reunió por fin en la ciudad de Nicea, en el Asia Menor, y cerca de Constantinopla. Acuérdense, Constantinopla era la ciudad que levantó Constantino en el año 325. Es esta asamblea a la que la que a posteridad conoce como el primer concilio ecu, ecuménico, es decir, universal. El número exacto de los obispos que asistieron al concilio no es desconocido, pero al parecer fueron 300. Para comprender la importancia de lo que estaba aconteciendo, recordemos que varios de los presentes habían sufrido cárcel, tortura o exilio poco antes y que algunos llevaban en sus cuerpos las marcas físicas de su fidelidad. Y ahora, pocos años después de aquellos días de pruebas, todos estos obispos eran invitados a reunirse en la ciudad de Nicea y el emperador cubría todos sus gastos. Todos los viáticos eran cubiertos por, por Constantino. Muchos de los presentes se conocían de oídas o por correspondencia, pero ahora por primera vez en la historia de la iglesia podían tener una visión física de la universalidad de su fe. En su vida de Constantino, Eusebio de Cesarea nos describe la, la, la escena. Ahí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios de Europa, Libia, es decir, África y Asia. Una sola casa de oración, como si hubieran sido ampliada por obra de Dios, Cobijaba a sirios, cilicios, fenicios, árabes. Oiga, oiga, nada más lo que está donde está diciendo: sirios, cilicios, fenicios, árabes, delegados de Palestina y del Egipto, tebanos, libios. Junto, a los que, junto con los que venían de la región de Mesopotamia, había también un obispo de Persa. Un, y, tampoco falte, y tampoco faltaba una, es, una escrita a la asamblea. El Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia. Enviaron. Oiga, esto es bien interesante porque cuando nosotros leemos el libro de, el libro de Pedro, oiga, mire, mire. Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia. Ve. Estaba en el concilio de, de Nicea. Ahora, Ponto, Galacia, Pan, Panfilia, Capadocia y Frigia. Ahora, fíjese bien interesante, porque cuando vemos uh, la, la Biblia en Primera de Pedro, Primera de Pedro, Pedro, apóstol de, de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿Ve? Y aquí este libro nos dice que había Ponto, Galacia, Capadocia, Asia. Yo venía de la parte donde el Evangelio una vez fue llevado a través de Pedro. Dice, enviaron a sus obispos más distinguidos, junto a los que vivían en las zonas más recónditas, Tracia, Macedonia, Acaia y el Épiro. Hasta, hasta de la misma España, uno de gran fama, ocio, ocio de Córdoba, se sentó como miembro de la gran asamblea, el obispo de la ciudad imperial Roma. No pudo asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo representaron. Constantino es el primer príncipe de todas las edades en haber juntado semejante guirnalda mediante el vínculo de la paz y habérsela presentado a su Salvador como ofrenda de gratitud por las victorias que había logrado sobre todos sus enemigos. En este ambiente de euforia, los obispos se dedicaron a discutir las muchas cuestiones legislativas que era necesario resolver una vez terminada la persecución. La Asamblea aprobó una serie de reglas para la readmisión de los caídos acerca del modo en que los presbíteros y obispos debían ser elegidos y ordenados y sobre el orden de precedencia entre las diversas sedes. Pero la, cuest la cuestión más escabrosa que el Concilio de Nicea tenía que discutir era la controversia arriana. En lo referente a este, a este asunto, había en el concilio varias tendencias. En primer lugar, había un grupo pequeño de arrianos convencidos, capitaneados por Eusebio de Nicode Nicode Nicomedia, personaje importantísimo en toda esta controversia, que no ha de confundirse con Eusebio de Cesarea. Puesto que Arrio no era obispo, no tenía derecho a participar de las liberaciones del concilio, había sido expulsado, acuérdese. En tanto caso, en todo caso, Eusebio y los suyos estaban convencidos de que su posición era correcta y que tan pronto como la asamblea escuchase su punto de vista expuesto con toda claridad, reivindicaría a Arrio y reprendería a Alejandro por haberlo condenado. En segundo lugar, había un pequeño grupo que estaba convencido de que las doctrinas de Arrio ponían en peligro el centro mismo, pero hice un grupo pequeño. Uh, ponían en peligro el centro mismo de la fe cristiana y por tanto era necesario condenarlas. El jefe de este grupo era Alejandro de Alejandría. Junto a él estaba un joven diácono que después se haría famoso como uno de los gigantes del, de cristianos del siglo IV, que, era, que es Anastasio. Los obispos que procedían del oeste, es decir, de la región del imperio donde se hablaba el latín, no se interesaban en la especulación teológica. Para ellos la doctrina de la Trinidad se resumía a la vieja fórmula enunciada por Tertuliano, más de un siglo antes. Una sustancia y tres personas. So, ellos ya tenían su doctrina bien establecida. Había un Dios en tres personas. Otro pequeño grupo, probablemente no más de tres o cuatro, sostenían posiciones cercanas al patripacionismo. Es, de, es decir, la doctrina según la cual el Padre y el Hijo... Son uno mismo. Oiga, oiga. Patripasionismo, es decir, la doctrina según en la cual el Padre y el Hijo son uno mismo. Y por lo tanto, el Padre sufrió en la cruz. Aunque estas personas estuvieron de acuerdo con las decisiones de Nicea, después fueron condenadas. Empero, al fin de no complicar demasiado nuestra narración, no nos ocuparemos más de ellas. Por último. La mayoría de los obispos presentes no pertenecía a ninguno de estos grupos. Para ellos era una verdadera lástima el hecho de que, ahora que por fin la iglesia gozaba de paz frente al imperio, Arrio y Alejandro se hubieran envuelto en una controversia que amenazaba a dividir a la iglesia. La esperanza de estos obispos al comenzar la asamblea parece haber sido lograr una posición conciliatoria, resolver las diferencias entre Alejandro y Arrio y olvidar la cuestión. Ejemplo típico de esta actitud es Eusebio de Cesarea, el historiador a quien, a, de quien allá hablamos. En esto, en esto estaban las cosas cuando Eusebio de Nicomedia, el jefe del partido arriano, pidió la palabra para exponer su doctrina. Al parecer, Eusebio estaba tan convencido de la verdad de lo que decía que se sentía seguro de que tan pronto como los obispos escucharan su exposición clara de sus doctrinas, las aceptarían como correctas. Y en, e, y en esto terminaría la cuestión, pero cuando los obispos oyeron la exposición de las doctrinas arrianas, su reacción fue muy distinta de lo que Eusebio esperaba. La doctrina según la cual el hijo o verbo no era sino una criatura, por muy exaltada que fuese esa criatura, les pareció atentar contra el corazón mismo de su fe a los gritos de blasfemia, mentira y herejía. Eusebio tuvo que callar y se nos cuenta que algunos de los presentes le arrancaron su discurso, lo hicieron pedazos y lo pisotearon. El resultado de todo esto fue la actitud de la asamblea. El resultado de todo esto fue que la actitud de la asamblea cambió. Mientras antes la mayoría quería tratar el caso con la mayor suavidad posible y quizá de evitar condenar a persona alguna, ahora la mayoría estaba convencida de que era necesario condenar las doctrinas expuestas por Eusebio de Nicomedia. Al principio se intentó lograr ese propósito mediante el uso exclusivo de citas bíblicas, pero pronto resultó claro que los arreanos podían interpretar cualquier cita de un modo que les resultara favorable o al menos aceptable. Por esta razón, la asamblea decidió componer un credo que expresaría la fe de la iglesia en lo referente a las cuestiones que se debatían. Tras un, un proceso que no podemos narrar aquí, pero que incluyó en otras cosas la intervención de Constantino, sugiriendo que se incluyera la palabra consubstancial, palabra que discutiremos más adelante, se llegó a la siguiente fórmula que se conoce como el credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no hecho consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano, y sufrió y resucitó al tercer día. Y vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Y en el Espíritu Santo, a quienes digan, pues que hubo, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho, fue hecho antes de las cosas que no son, que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatematiza la Iglesia católica. Después de este credo, ellos decían a toda la persona que diga lo diferente a esto, se le va a considerar anatema. Y va a haber castigos. A esta fórmula, dice esta fórmula a la que después se le añadieron varias cláusulas y le restaron los anatemas del último párrafo, es la base que hoy se llama credo niceno, que es el credo cristiano más universalmente aceptado. El llamado credo de los apóstoles, por haberse originado en Roma y nunca haber sido conocido en el Oriente, es utilizado solo por la iglesia de origen occidental, es decir, la romana y los protestantes. Pero el credo niceno, al mismo tiempo que es usado por la mayoría de las iglesias occidentales, es el credo más común en las iglesias ortodoxas, orientales, griegas, rusas, etcétera, etcétera, etcétera. Detengámonos por un instante a analizar el sentido del credo, según fue aprobado por los obispos reunidos en Isea. Al hacer este análisis, resulta claro que el propósito de esta fórmula es excluir toda doctrina que pretenda que el verbo es, es en algún sentido una criatura. Esto puede verse en el primer lugar en las frases tales como Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pero puede verse también en otros lugares como cuando dice, Engendrado, no hecho. Nótese que al principio el mismo credo había dicho que el Padre era hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Por tanto, al decir que el Hijo no es hecho, se le está excluyendo de todas esas cosas visibles e invisibles que el Padre hizo. Además, en el último párrafo se condena a quienes digan que el Hijo fue hecho de las cosas que no son. Es decir, que fue hecho de la nada como la creación y en el texto del credo. Para no dejar lugar a dudas, se nos dice que el Hijo es engendrado de la sustancia del Padre y que es consubstancial al Padre. ¿So, ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre es de la misma esencia de, que, que el Verbo, que Yeshua, que Jesús, es de la misma esencia del Padre y que por lo tanto es consubstancial, es lo mismo que el Padre. dice esta frase esta última frase consubstancial al padre fue la que más resistencia provocó contra el credo de Nicea pues parecía dar a entender que el padre y el hijo son una misma cosa aunque su sentido aquí no es ese sino solo asegurar que el hijo no es hecho de la nada como las criaturas en todo, en, en todo caso los obispos se consideraron satisfechos con este credo y procedieron a firmarlo dando así a entender que era una expresión genuina de su fe Sólo unos pocos, entre ellos Eusebio de Nicomedia, se negaron a firmarlo. Estos fueron condenados por la Asamblea y depuestos. Pero, pero a esta sentencia, Constantino ana, añadió la suya, ordenando que los obispos depuestos abandonaran sus ciudades. Esta sentencia de exilio, añadida a la herejía, tuvo funestas consecuencias, como ya asegura la ortodoxia de la Iglesia o de sus miembros. El Concilio de Nicea. No puso fin a la discusión. Eusebio de Nicomedia era un político hábil y además parece haber sido pariente lejano de Constantino. Su estrategia fue ganarse de nuevo la simpatía del emperador, quien pronto le permitió regresar a Nicomedia. La iglesia lo expulsó, pero era pariente de Constantino y a la misma vez después fue aceptado nuevamente. Para que vea el sistema, para que vea cómo estaba el sistema ahora que Constantino hacía lo que quería en la iglesia. Por un lado lo expulsaban, pero era pariente, se gana el favor y nuevamente es aceptado. Qué tremendo todo esto. Dice, quien pronto le permitió regresar a Nicomedia, puesto que en esa ciudad se encontraba la residencia veraniega de Constantino, esto le proporcionó a Eusebio el modo de acercarse cada vez más al emperador, a la postre, hasta el propio arrio. Fue traído del desierto y Constantino le ordenó al obispo de Constantinopla que admitiera al hereje a la comunión. El obispo debatía si obedecer al emperador o a su conciencia cuando Arrio murió. En el año 328, Alejandro de Alejandría murió y le sucedió Atanasio, el diácono que, que le había acompañado en Nicea y que de, desde ese momento sería el gran campeón de la causa Nicea. A partir de entonces, dicha causa quedó tan identificada con la persona del nuevo obispo de Alejandría que casi podría decirse que la historia subsiguiente de la controversia arriana es la biografía de Atanasio. Puesto que más, a, a, dice, más adelante hablaremos de Atanasio. Baste decir que tras una serie de manejos, Eusebio de Nicomedia, y sus seguidores lograron que Constantino enviara a Atanasio al exilio. Antes habían logrado que el emperador pronunciara, pronunciara sentencias semejantes contra varios o, o otros de los jefes del partido niceno. Cuando Constantino decidió por fin recibir el bautismo en su lecho de muerte, lo recibió de manos de Eusebio de Nico Media. A que habían expulsado a la muerte de Constantino, tras un breve interregno, le sucedieron sus tres hijos: Constantino Segundo, Constante y Constancio. A Constantino Segundo le tocó la región de las Galias, Gran Bretaña y España, España y Marruecos. A Constancio le tocó la mayor parte del Oriente y los territorios de Constante quedaron en medio de, de los dos de sus hermanos, pues le, le correspondió el norte de África, Italia y algunos territorios. Al norte de Italia. Al principio, la nueva situación favoreció a los nicenos, pues el mayor de los tres hijos de Constantino favorecía su causa e hizo regresar del exilio a Atanasio y los demás. Pero cuando estalló la guerra entre Constantino II y Constante, Constanz, Constancio, que como hemos dicho, reinaba en el oriente, se sintió libre para establecer su política en pro de los arrianos. Una vez más, Atanasio se vio, se vio obligado a partir al exilio, del cual volvió cuando a la muerte de Constantino II, todo occidente quedó unificado bajo Constante y Constancio tuvo que moderar sus inclinaciones arrianas. Pero a la larga, Constancio quedó como dueño único del imperio y fue entonces, como diría Jerónimo, el mundo despertó como de un profundo sueño y se encontró con que se había vuelto arriano. De nuevo, los jefes dicenos tuvieron que abandonar sus diócesis, y la presión imperial, imperial fue, ta, fue tal que, a la postre, los ancianos Ocio de Córdoba y Liberio, el obispo de Roma, firmaron una confesión de fe arriana. En esto estaban las cosas cuando un hecho inesperado vino a cambiar el curso de los acontecimientos. A la muerte de Constancio le sucedió su primo Juliano, conocido por los historiadores cristianos como el apóstata, aprovechando las contiendas entre los cristianos, la reacción pagana había llegado al poder. Y estamos, estamos relatando la historia del, del concilio de Nicea y, 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 y la... la la fe de la iglesia cristiana. Y usted ve que se, se quitan unos, se ponen otros, unos entran, otros salen. Confesión de fe aquí, confesión de fe allá. Y estas son las bases de las doctrinas y las teologías que se sostienen hasta el día de hoy. Alejadas de la escritura alejadas del contexto bíblico porque ahora era lo que pensaban y era lo que le convenía al imperio y era lo que al imperio le parecía mejor y a lo que el emperador en turno pensaba que era mejor Constantino, Constante, Constantino II, Constancio y toda esta guerra entre vas al exilio, no ahora ahora vuelves a entrar, ahora salen estos, ahora se quitan estos, la iglesia cristiana se volvió un arma política que vamos a ver que siguió avanzando siguió avanzando en su uh, avanzar político hasta convertirse en el gran movimiento político que dominaba todo el imperio hasta los años mil 500, 1600, cuando vemos a Calvino y vemos a Lutero y vemos a estos hombres que rescatan un poquito de la esencia de la iglesia, un poquito uh, en, en, en lo que es el movimiento protestante. Pero estamos, estamos viendo lo que es la historia cristiana en, lo, en el año 300. Y usted, 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 usted lee esto y usted dice, bueno, ¿de qué se trataba? De un movimiento político. Triste, pero cierto. La reacción pagana. Juliano el apóstata. Este muy humano príncipe, uh, aunque constancio, aunque éramos par parientes cercanos, nos trató del siguiente modo: sin juicio alguno, uh, sin juicio alguno, mató a seis primos comunes, a mi padre que era su tío, a otro tío nuestro por parte de padre y a mi hermano mayor. Así de así describía Juliano el apóstata. Juliano tenía sobradas razones para para no sentir simpatías hacia Constancio o hacia la fe cristiana que éste profesaba. En efecto, a la muerte de Constancio había ocurrido una matanza de todos los parientes del gran emperador, excepto sus tres hijos. Las circunstancias en que esto ocurrió no estaban del todo claras, y por tanto quizás sea injusto culpar a Constancio por el hecho. A la muerte de Constantino, la sucesión resultó dudosa por un breve periodo, y fue entonces que los soldados de Constantino... Constantinopla mataron a casi toda la parentela del difunto emperador, pero esto no lo hicieron, no lo hicieron para que otra dinastía ocupara el trono, sino todo lo contrario, para asegurarse que nadie reclamara el poder que les correspondía exclusivamente a los tres hijos de Constantino. De ellos, solo Constancio estaba a la sazón en Constantinopla, y por tanto la opinión común fue que Constancio había ordenado la muerte de sus tres de sus parientes. En todo caso haya o no mandado constancio matar a la familia de juliano el hecho es que este último estaba convencido de que su primo era culpable el padre de juliano constancio era era medio hermano de constantino y por lo tanto juliano y el emperador constancio eran primos hermanos lo que juliano sospechaba y lo que decía en voz baja por todo el imperio era que temiendo que alguno de estos parientes cercanos del gran emperador pretendiera el trono, Constancio había ordenado que todos fueran muertos. ¿Ve? Y esto era cuando Juliano se levanta al poder y dice: Bueno, esta gente cristiana, pero manda a matar y manda a hacer todos estos destrozos. So, uh, Juliano no tenía nada, no quería nada que ver con lo que fuera a llamarse cristiano. De toda aquella familia solo sobrevivieron Juliano y, el, y su medio hermano Galo, varios años antes que él. Juliano después pensó que se le, había, se le había perdonado la vida porque los soldados tuvieron misericordia de su tierna edad, tenía seis años, y de la enfermedad que al, pare, al parecer mortal de su hermano. Pero lo más probable parece ser que fue Constancio quien dispuso que no fueran muertos estos dos últimos bastagos de la casa de Constancio a Constancio Cloro. Pues eran demasiado jóvenes para dirigir una rebelión. Y si llegaba el momento en que ni Constancio ni sus dos hermanos dejaban descendencia, sería siempre posible acudir a Galo o a Juliano, que para esa época serían ya mayores. En Entretanto, Galo y Juliano fueron apartados de la corte. Mientras el mayor de los hermanos se dedicaba al, al ejercicio físico, el menor se interesaba cada vez más en los estudios filosóficos. Ambos habían sido bautizados. E instruidos en las doctrinas cristianas, y durante su exilio de la corte fueron ordenados como lectores de la iglesia. A la postre, Constancio tuvo que acudir a Galo, pues en el año 350 había quedado como dueño único del imperio, y no tenía hijos que le ayudaran a gobernar o que pudieran asegurar la sucesión al trono. Por lo tanto, en el año 351, Constancio llamó a Galo y le dio el título de César confiándole el gobierno de la porción oriental del imperio. Pero Galo no resultó buen gobernante y además se le acusó de conspirar contra Constancio para apoderarse del trono. En el año 354, Constancio lo hizo arrestar y decapitar. Mientras tanto, Juliano había continuado sus estudios de filosofía, especialmente en la ciudad de Atenas, donde estaba la escuela más famosa en estas materias y donde lo conoció Basilio de Cesarea cuya vida y obra veremos más adelante. Fue en Atenas que Juliano inició en las antiguas religiones del misterio, donde de definitivamente había abandonado el cristianismo y buscaba la verdad y la belleza en la literatura y la religión de la época clásica. Por fin, tras vencer los temores que infundía en él la experiencia que había tenido en el caso de Galo, Constantino decidió llamar a Juliano al poder, dándole el título de César y confiándole el gobierno de Galias. Nadie esperaba que Juliano fuese un gran gobernante, pues se había pasado la vida entre libros y filósofos. Y en todo caso los recursos que Constancio le dio eran, eran harto escasos. Pero Juliano sorprendió a quienes no esperaban gran cosa de él. Su administración de las Galias fue sabia y en sus campañas contra los bárbaros se mostró hábil general e hizo, se hizo popular entre los soldados. Todo esto no era completamente del agrado de su primo, el emperador Constancio, quien pronto empezó a temer que Juliano conspirase contra él y tratara de arrebatar el trono. Luego la tensión fue aumentando entre ambos parientes cuando Constancio, en preparación para una campaña contra los persas, ordenó que buena parte de las tropas que estaban en Galias se dirigieran hacia el oriente. A estas tropas se sublevaron y proclamaron a Juliano Augusto. Es decir, emperador supremo. Constancio no pudo hacer nada por el momento, pues la amenaza persa le parecía seria, pero tan pronto como ese peligro se disipó, marchó a enfrentarse a, con Juliano y sus soldados rebeldes. Cuando la guerra parecía inevitable y ambos bandos se preparaban para una lucha sin cuartel, Constancio murió y Juliano no tuvo mayores dificultades en marchar a Constantinopla y adueñarse de todo el imperio. Era el año 300. 61. La, la primera acción que Juliano, de Juliano fue tomar venganza contra los principales responsables de sus infortunios y contra quienes habían tratado de mantenerlo alejado del poder durante su exilio. Todo esto es historia bien interesante porque ahora vamos a ver uh, que va a haber una política religiosa que tiene que ver todo esto que levanta a, a, a Juliano al poder. Ahora lo vemos en... La política, fíjese, la política de Juliano. Esa política consistió por una parte en restaurar la pérdida gloriosa del paganismo y por otra en impedir el progreso del cristianismo. Tras el advenimiento de Constantino, el paganismo había ido perdiendo su antiguo lustre. El propio Constantino, aunque no persiguió a los paganos, sí saqueó varios de sus templos a fin de obtener obras de arte para Constantinopla. Esta política continuó bajo el régimen de los hijos de Constantino, que al tiempo que legislaban en pro del cristianismo, iban colocando cada vez más trabas para el culto. Cuando Juliano llegó al trono, los templos se encontraban casi completamente abandonados y había sacerdotes paganos que andaban jarapientos, buscando su sustento de diversos modos y apenas ocupándose del culto. Juliano trató de instara, instara, instaurar una reforma total del paganismo, con ese propósito ordenó que todos los objetos y propiedades que hubieran sido tomados de los templos debían ser devueltos, pero además empezó a organizar el sacerdocio pagano en una jerarquía semejante a la de la iglesia cristiana. Por encima de los sacerdotes de cada región había archisacerdotes, que a su vez estaba bajo el pontife, Pontífice Máximo de la provincia, mientras que por encima de todos estos estaba el Sumo Pontífice, que era el propio Juliano. En esta jerarquía, los sacerdotes debían llevar una vida ejemplar, ocupándose no solo del culto, sino también de las obras de caridad. Resulta claro que a pesar de sus anti sentimientos anticristianos, buena parte de la reforma pagana de, de Juliano se inspiraba en el ejemplo de la iglesia cristiana. Al tiempo que promulgaba estas leyes, Juliano se ocupaba de restaurar el culto pagano del modo más discreto. Él, él se consideraba el elegido de los dioses para esta obra y por tanto, mientras esperaba que todo el imperio regresara a su antigua fe, se sentía obligado a rendirles a, a los dioses el culto que no les rendían. Por orden de Juliano hubo sacrificios masivos en los que se ofrecieron a los dioses cientos de toros y otros animales. Pero Juliano se percataba que su reforma no era tan popular como él hubiera deseado. Las gentes se burlaban de los sacrificios y a veces al mismo tiempo que participaban en ellos. Por esta razón era necesario no solo promover el paganismo, sino también atacar al cristianismo, que era su rival, su rival más poderoso. Con este propósito en mente, Juliano tomó una serie de medidas, aunque con toda justicia hay que decir que nunca decretó la persecución contra la iglesia. Si en algunos lugares hubo cristianos que perdieron la vida, esto, esto se debió a motines populares o al excesivo celo de las autoridades locales, pues Juliano estaba convencido con que su causa no progresaría mediante la persecución. Vamos a terminar en esta parte donde dice, aquí en esta parte donde dice, más bien, por perseguir a los cristianos, Jul Juliano siguió una política doble, dificultar a su propaganda y ridiculizarlos. En el primer sentido, prohibió que los cristianos enseñaran las letras clásicas, de este modo al tiempo que evitaban lo que para él era un sacrilegio. Se aseguraba que los cristianos no pudieran utilizar las grandes obras de la antigüedad pagana para difundir, difundir su propia doctrina. O sea, no les enseñaba a, a leer y así no podían tomar las obras de la filosofía para seguir alimentando sus doctrinas. Como habían venido haciéndolo desde tiempos de Justino en el siglo II para ridiculizar a los cristianos, Juliano empezó a darles el nombre de Galileos, por el que siempre se refería a ellos. Además compuso una obra contra los Galileos, en la que se mostraba su conocimiento de las escrituras cristianas y ridiculizaba su contenido, así como las enseñanzas de Jesús. Por último se dispuso a reconstruir el templo de Jerusalén, no porque sintiera simpatía a los judíos, sino porque pensaba que de ese modo podría contradecir a los cristianos que pretendían que la destrucción del templo había sido cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En todos estos proyectos se ocupaba Juliano cuando le sorprendió la muerte. Imagínense que Juliano hubiera reconstruido el templo de Jerusalén como él quería. Pero, ¿qué, ¿qué vemos hasta aquí? Vemos Concilio de. Concilio de Galilea. El concilio de Galilea, Concilio de Nicea. Uh, conc vemos el concilio de Nicea. Vemos toda esta doctrina de los arrianos. Vemos la doctrina de Alejandro de Alejandría. y vemos como las bases de lo que se conoce como el cristianismo. o el catolicismo hasta el día de hoy. Van a, van a surgir efecto. Y vamos a ver, ah, no solo el concilio de Nicea, sino vamos a ver a través de los diferentes concilios, cómo este fue un problema a través de todas las edades y a través de toda la historia. ¿Y por qué hoy, el día de hoy, podemos decir que hay 49 mil denominaciones en todo el mundo? Todas hablan un pasaje bíblico, todas tienen la verdad absoluta y todas practican la verdad pero cuando las examinamos a la lupa de la escritura muchas se quedan cortas. Así es que ¿qué podemos ver? Que a través de la historia podemos ver muchísimas muchísima información que podemos validar y podemos darnos cuenta que sí es posible darle una auditoría a nuestro sistema de creencias y ver que si lo que estamos creyendo es totalmente cierto o estamos equivocados. En muchas cosas. Familia, no me crea a mí. Verifíquelo siempre con la escritura. Verifíquelo con la historia. Y haga una, haga una auditoría de su sistema de creencias. Que créame, usted se va a, poder, se va a sorprender. La próxima semana estaremos hablando un poquito de uh, Alejandro uh, Anastasio. Anastasio de Alejandría. Y después vamos a hablar. Uh, estamos en Anastasio de, de Alejandría. Vamos a hablar de uh, Capadocia. Uh, ambrosio de milán juan Crisótomo, Ge jerónimo agustino de uh, hipona y vamos después a ver algunas otras de los algunos otros de los concilios que, 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 que están apareciendo uh, más adelante uh, hasta llegar a el cristianismo fundado como la iglesia católica. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias por ser parte de este tiempo de estudio y nos estaremos viendo. Shalom, bendiciones.